7:31 de la mañana, así que... ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue Coquito? ¿Para dónde? ¿Qué? Ay, viene corriendo con una tele. ¿Y eso qué pasó, Coco? Porque voy a armar una carpa acá en el... Voy a poner así. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Que armábamos, poníamos la mesa así, armado y nos poníamos abajo. ¿Y por qué armamos carpa? ¿Para quién le gusta? Me dijeron que hay alguien que le gusta armar carpa en los living de la casa. Y de hecho, ármala, pero las carpas con colchón y todo. Y con los almohadones, todo. Sí, pero no, no, profesional ya. Pero es 3D. Josefina, ¿a vos te gusta armar carpa? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, mirá, ya tenemos. Y ya aprovechamos. Ya tengo la tele. Bienvenida Virginia Calvo y Josefina Dalbello Calvo. ¿Así? Es María Josefina, ¿no? ¿Verdad? ¿O cómo te gusta que te digan? ¿José? ¿José mejor? Sí. Bien, divino. Bueno, es un gusto que estén aquí con nosotras, madre e hija. Divina la historia que bueno, uno a través de la producción pudo saber de ustedes. Y bueno, queremos compartirla con todos nuestros televidentes de desayuno. Virginia, contanos esta experiencia maravillosa que vivís con Josefina. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y es un placer para nosotras dos también poder estar con ustedes compartiendo un poquito de nuestra historia. Bueno, no sé por dónde quieren que comience. Desde donde tú quieras. Las intenciones de ser quieras. Mamá. Queremos conocerte, ahí está. Bueno. ¿Cómo fueron esos comienzos? Bien. Bueno, yo tuve en el 2005 tuve una pérdida de embarazo y fue bastante complicada. Me trajo consecuencias, ¿no? Y bueno, como eso podía volver a repetirse. Al poquito tiempo ya me planteé la posibilidad de una adopción y como me parecía que era un camino tan viable como cualquier otro, no me tomó mucho tiempo ni a mí ni al papá decidirnos para, claro, para iniciar ese camino. Y bueno, a los meses ya empezamos los trámites en INAU y... Tal, el camino es largo, sí, ¿no? Sabíamos que el camino es largo. ¿Cuánto sí. tiempo le llevó y empezamos, todo ese proceso? Sí, en el 2006 y recién a final del 2010 fue cuando tuvimos las primeras llamadas como con algunas noticias de que íbamos a empezar con las entrevistas y con evaluaciones y después talleres. Y bueno, después que se pasa por todo eso... ¿Por qué demora tanto 3 años en recién tener respuestas? Sí, no, casi 5 fueron. No, 5 en la etapa final, pero hubo del 2006 hasta el 2009, 2010 prácticamente que sin nada, sí. Ahora creo que cambió el sistema y bueno, todo eso que nosotros hicimos al final del proceso lo hacen al principio, porque incluso eso implica una prueba, también una especie de evaluación que define si vas a quedar en la lista o no, digamos, claro, en la lista de espera. Claro. En lo que se llama la RUA, que es el Registro Único de Adoptantes. ¿Y cómo manejás esa ansiedad? ¿Cada tanto? Y, che, ¿se habrá perdido? ¿Llamás de nuevo? Sí, ahí está. Todas esas dudas que estás planteando las tenés, te surgen porque, claro, pasa el tiempo, no tenés noticias y vos decís eso, justamente, habrán perdido los datos, llamaré, y bueno, llamás y te dicen, no, estamos bien, pero los datos los tenemos, pero estamos atrasados, tenés que esperar, manejar la ansiedad y bueno, tenés que... aguantarte bien el molde. ¿Y cómo fue ese día cuando recibiste la llamada de que Josefina te estaba esperando? Fue, bueno, ya a esa altura como que uno no sabe si algún día te van a llamar, ya como que empezás también a hacer un poco de terapia, como que dice, ¿no? Para bajar la ansiedad y para, bueno, manejar la posibilidad de que quizás no te llamen. Claro. Y bueno, yo justo había salido, el papá estaba en la casa... Y nada, suena el teléfono. Llegué y a los minutos yo me siento en el sillón, suena el teléfono, atiende el papá. Y bueno, era la noticia que teníamos que ir rápido a buscar a una beba que nos estaba esperando. El papá, bueno, ahí medio nervioso, no terminó de entender mucho los datos, así que claro. De ansiedad yo tuve que llamar de nuevo para corroborar bien a dónde teníamos que ir y... Si había que llevar ropa. A mí, en este momento, está contando, me transpiran las manos lo que había sido ese momento. Además, no sabíamos nada, ¿viste? Si iba a ser nena, varón, qué edad tenía. Entonces, no teníamos nada pronto. Claro. Hubo que improvisar ahí. Y además nos dijeron, vayan muy rápido, porque eran la 1:30 de la tarde, ponele, y a las 3 había que estar. ¿Y la citación esa, dónde vas? ¿Al INAU? Bueno, teníamos que pasar por INAU a levantar una documentación y después tuvimos que ir al hospital de clínicas, que es donde la fuimos a buscar en el caso de ella. ¿Cómo fue ese primer contacto? Bueno, fue como amor a primera vista, ¿no? Porque enseguida que ingresamos a la casita de los bebés, como la dice José, que es, bueno, en cuidados moderados, donde estaba ella,
enseguida nos la pusieron en los brazos y fue mirarnos y enseguida las dos sonreírnos. Fue como, no sé, como si nos hubiéramos estado esperando siempre y nos conociéramos de antes, porque nada, fue una conexión inmediata. Tanto que la reacción de ella, de su carita, su sonrisa, le llamó tanto la atención a todo el personal que se nos rodearon enseguida, sorprendidos, porque no la habían visto sonreír nunca. Y en ese momento me miró, la tenía en brazos así, me miró y empezó a sonreír. Y todos quedaron impresionados. Acá cuando dicen que la casualidad no existe, ¿no? Es la causalidad, ¿no? Sí, 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 está bueno, igual. Eso tiene que ver. A ver, ahí está, ¿quién está José, ahí? ¿No? Ah, ahí, ahí, a ver. Pues, Josefina, ¿cómo es lo del hilo rojo? Contanos un poco la historia que le contaste a tus compañeros. Ahí está, contanos. Ese es el momento donde nos vimos por primera vez. Ahí le dijo a mamá que la miré como diciendo, gracias por adoptarme. Eso me dijo eso, me dijo ayer. Qué maravilla. Mirá lo que es eso. Ay, me emocionó. ¿Cómo fue la adaptación los primeros días, las primeras horas? Ahí estoy con los cuernitos. Ay, mi amor. Mirá lo que son esos cachetes, por favor. Ahí estoy en el cumpleaños de mi prima, creo. Muy bien, todas las fotos las vamos a ir contando, ¿eh? Perfecto. Y José, con esa carpa. Las primeras horas, o sea, sí. Llegamos a casa ya de tardecita, porque después de que no tenías ni cuarto preparado, o sea, nada, sí, absolutamente. No. Teníamos, sí, el dormitorio, pero en realidad no sabías qué esperar, o sea, nada, ya te digo, ni la edad, ni el tiempo, ni la edad. Mira, ya estoy en las cuatro. Ay, mi amor, lo que eso. Y bueno, esa noche vinieron todos y cuando, a medida que se iban enterando que era una nena y de un mes, bueno, empezaron todos a colaborar, que con pañales, que con ropa, que no. Claro. Estábamos, ¿no? Ropa de los primos, de todo un poco. Y bueno, nada, estuvimos hasta tarde ese día con toda la familia y los amigos reunidos. Y después, bueno, tocaba encarar ahí, remangarse y hacerse cargo solitos de noche, ¿no? Que fue cuando quedamos con la Ahora, primera más noche. Allá del agradecimiento y de que les cambió la vida a los dos y a la familia, digo, hay algo de la historia que contás que seguramente se corrigió en el INAU y que debe corregirse, que son los procesos y los tiempos y la preparación. Y el estar listos y el que sea un día especial, ¿no? Suena el teléfono, venís ya. Claro. Porque también uno se tiene que preparar y esperarla y darle el lugar que corresponde, ¿no? Sí, es que es tal cual, sí. Como se hacía antes, la verdad que no era lo ideal porque estabas 4 o 5 años esperando y creyendo además que estabas ya en la lista de espera. Y después te enterabas que ibas a tener que pasar por 5 evaluaciones o 5 entrevistas y una evaluación final. Y si pasabas esa evaluación, recién entrabas a la lista de espera. Claro. O sea que pudiste haber estado 5 años ilusionado con algo que no iba a ser. Ahora creo que eso cambió, ¿no? Y después eso que decías tú, Fede, del tema de la llamada y salir corriendo, ¿no? Que cuando llegamos al hospital nos dijeron, no era necesario, no están así, la niña está acá, no se va a ir a ningún lado, claro. Está esperando por ustedes y claro. No había necesidad de que corrieran, de que fuera así. Por suerte no son todos los casos así, el nuestro fue medio excepcional, no sabemos bien el porqué, esa urgencia de ese día, pero bueno, está. Y cuéntenos del hilo rojo, de esa historia, de ese trabajo que realizaron, que está divino. ¿Cómo es la historia? ¿Vos te acordás? ¿Cómo es la historia? Sí. A ver, contale, José. Contale, Vicky, dale. Había una vez un anciano que vivía en la luna y cada vez el anciano bajaba para... Cada noche. Cada noche para agarrar nuestros corazones y... ¿Qué hacía? ¿Buscaba a quiénes? ¿A las almas que estaban destinadas a qué? A reunirse. ¿A reunirse? ¿Y cómo las reunía? ¿Qué hacía? Le ataba el hilo rojo al meñique y después se podía estirar, achicar y enredar, pero nunca jamás se puede romper. ¿Y se ve el hilo rojo? No, es invisible. Es invisible. ¿Quién es el único que lo puede ver? El anciano. Ah, el anciano. Bien. ¿Y vos con quién estabas unida? Con mamá y papá. No nací de la panza de mamá, pero nací de otra señora. Pero en donde nací mejor es en el corazón de papá y mamá. Bueno.
No hay mucho para agregar, creo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, y cuando te enteraste que iban a venir a la tele, ¿qué pasó? ¿Miraron el programa? Primero se enteró que me habían invitado a mí. Claro. ¿Y qué pasó cuando te enteraste? Yo quiero estar, dijo. ¿Qué me dijiste? Que yo quería ir. Claro. Ay, mi amor. ¿Y estás haciendo ahora clases por Zoom? ¿Están tus compañeros mirándote ahora, por ejemplo? Sí, hasta la maestra la besa. ¿Hasta claro. la maestra? ¿Le tenés que mandar besos ahora a toda la escuela? Sí. ¿Les mandás besos? Dale, estás en tercero, dijiste, ¿en qué año ¿no? estás? En tercero. En tercero. ¿Y a qué escuela estás yendo? Al Colegio San José. Colegio San José. ¿Le querés mandar un beso ahí mirando la cámara a todos los compañeros y a la maestra? Sí. Bueno, ahí está, mira. Beso, compañero, beso de la maestra. Ay, me muero de amor. Ahora el lunes 29 volvés, ¿eh? Falta poquito. Sí. Sí que falta poquito. ¿Cómo son mamá y papá? ¿Eh? ¿Cómo son mamá y papá? Buenos. ¿Buenos? Buenos. Sí, me dejan andar en bici en la cancha un rato. Ah, eso está bien. Está bien. Perfecto. En este momento sí, eso es muy valorable. Papá, sí. No me puedo quedar todo el día en casa. Claro. Wow. José, ¿y qué le dirías a aquellos papás que están intentando o quieren adoptar o quizás todavía no tienen la idea, pero cómo les podemos decir? ¿Qué les querés decir a aquellos ¿qué papás? ¿Qué dijiste ayer después de que querías venir? ¿Qué dijiste que por qué querías venir? ¿Para contar qué? Para contar que me adoptaron. ¿Y pero por qué? Porque... ¿Porque era qué, me dijiste vos? Que es muy tierno. ¿Y qué más? ¿Y qué era? Fabuloso. Ay, divina, así me dijo ayer. Qué yo quiero ir, mañana yo quiero ir contigo. Si vos tenés que ir, yo quiero ir contigo porque quiero contar que ser adoptado es fabuloso. Qué divino. ¿Y para ti, Virginia? Y para mí, imagínate, para mí fue, no sé, el mejor regalo de mi vida. ¿Y qué consejo darías a aquellos padres de repente que están en la búsqueda o que quieren intentar? Y que no, ni, yo creo que ni se lo planteen demasiado porque no hay, o sea, si querés ser mamá o papá, el medio no es lo importante, ¿no? Lo importante es el objetivo. Sí. Y está, si bien, por supuesto que uno... En principio, sobre todo las mujeres, ¿no? Manejamos siempre la posibilidad, bueno, o el sueño de un embarazo. Bueno, llegado el caso, uno lo procesa eso, hace una especie de duelo, por decir así, ¿no? Y después todo eso se compensa multiplicado por miles cuando tenés una oportunidad como esta de adoptar y ver que... No tiene nada distinto o nada que envidiarle, por decir así. Pará, una pregunta al que contrario, es más personal y mucho más desafiante. ¿Y pensás en un hermanito? No, la verdad que... Yo quiero un hermanito. Ella quiere, pero... Ella quiere, pero cuesta. Pero no. ¿Viste? Me quedo solo. Con José. Está que alcance y sobra. Ay, qué la verdad, Virginia, José, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Realmente. ¡Ay, ya sigue armando la carpa! Vamos, no puedo creer. Vos presenta el móvil. Sumamos? Vení, José, vení. Vamos a armar la carpa. Va armando la carpa mientras José. Te precisamos el sillón. Gracias. Ay, perdón. Dale, ahí está. Me pongo por este lado. Un poco así, ¿no? Ahí está. ¿Pronto? Ahí está. Mientras José está armando la carpa, agradecemos a Virginia también por haber venido y haber compartido esta historia preciosa. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, fue un gusto poder compartir con ustedes un poquito de todo esto y sí, y que se animen a los demás papás que lo estén pensando, que no esperen además a agotar todos los recursos, a intentar todos los modos, porque además esto lleva tiempo, es un proceso de años que por más que cambió un poco, sigue llevando mucho tiempo, entonces no está bueno y se vuelve desgastante si vas a esperar a agotar todos los recursos para dejarlo como última, si esto puede ser el primer... la primera opción y van a ver que no se van a arrepentir. Sin duda que no. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias. Bueno, beso, José. Tenemos todo. ¡Upa! Tenemos todo, ya vamos, ¿eh? Nos vamos al móvil. Falta el colchón Duciel que vamos a poner de dos plazas. ¡Ay, oh, qué lindo! Nos vamos al móvil. Así es, chicos.